Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alexander Montaño y el día de hoy estaré acompañado del técnico Jesús de aquí de la empresa Astorima Corporación. El día de hoy estaremos presentándole en la medida 40x50 una excelente marca para lo que es el rubro de lo que es el estampado, el sublimado, la piedrería. Es la marca Metalmat, como la pueden ver. Es una máquina que tiene sistema de ahorro de energía, calienta altas temperaturas a un tiempo estimado. Aparte de eso, también los fierros son un poco más reforzados. Como los puedes ver, tiene resortes en la parte de abajo. Eso también ayuda a lo que es un buen acabado para la prenda, ¿sí? Entonces lo dejo con el técnico Jesús, que en esta ocasión les va a hacer la demostración de la máquina. Mi amigo, como vemos acá, tiene la marca Transfer Metalmaking. Como vemos, ya la temperatura ya ha subido. Nosotros lo hemos programado en 210 grados y en 3 de segundo, ¿ya? También a 3 de segundo, como ven, 3 de segundo. Aparte, como ven, la máquina Transfer, también tenemos un croquis, cómo pueda trabajar ustedes. Lo que es en Transfer, sublimado, piedrería, vinil, fusionado de mascarilla, y lo que es fijado y también lo que es foil y también por los fotos. Ya es un adelante lo que se puede trabajar con una máquina Transfer. Ya vamos a hacer los primeros, Transfer, ¿no? En la manera como van a trabajar ustedes. Cuando tengan ustedes su tela, ahorita yo estoy trabajando con una tela dry, ya sintético, antes de estampar, lo que van a hacer es darle una previa planchada. ¿Para qué? Para que pueda agarrar bien el acabado del transfer, ¿ya? Yo le veo una planchadita, nada más lo bajo y lo subo, nada más. No tengo que estar bajándolo mucho, darle presión. ¿Por qué? Porque solamente es una previa planchada. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el papel transfer, ¿ya? Este es el papel transfer, es algo chico, pero también puede ser grande, ¿no? De acuerdo al tamaño que ustedes quieran trabajar, de acuerdo al tamaño del polo que quieran ponerse, ¿ya? Ahí tengo un pequeño transfer para que puedan ver, ¿ya? Ya hemos puesto, ya vamos también, antes de hacer el estampado y las indicaciones, tiene que tener también una buena presión también, donde ustedes puedan bajar y también puedan subir, ¿ya? Porque no lo pueden hacer desequilibrado, ¿no? Que tenga una buena presión y ya no lo puedan subir, ¿ya? Eso para que puedan saber y tener las recomendaciones. Ya comencemos, ¿ya? Para que puedan ver el trabajo que hace. Ponemos el transfer ahí, de esa manera, y bajamos, ¿ya? Aparte, como dije, la máquina de transfer, ya saben, ya es 13 segundos y en 210 grados, ¿ya? Este es el sistema de presión, ¿ya? Por si acaso ustedes quieren darle más presión, le aumentan hacia el lado derecho, y si quieren menos presión, da hacia el lado izquierdo. Menos y más, ¿ya? Para que ustedes puedan saber cómo van a trabajar. Y ahora sí, trabajamos y hacemos la demostración. Bajamos. Hemos puesto 13, ahora tiene que llegar a 0, ¿ya? De 13 a 0 tiene que llegar. De mayor a menor tiene que llegar, ¿ya? Para que más o menos puedan saber ustedes cómo van a trabajar la máquina transfer. ¿Ya? Ya ven, como ven, ya sonó la máquina. Ustedes ponen su pie derecho hacia adelante. Levantamos, ¿no? En seco lo que es la máquina y subimos para arriba. ¿Ya? Lo que hacemos es esto. Vamos a hacer un trapito. Vamos a sobar lo que es todo el sistema del dibujo del transfer, ya, para que pueda trabajar bien. Y aparte, eso se va a sacar en tibio, no ni en caliente, ni tampoco muy frío, sino en tibio, ya, más o menos para que ustedes puedan saber cómo van a trabajar, ya. Estamos haciendo acá una previa rápido en enfriar un poco, ¿no? Después que haya enfriado, lo vamos a poner acá, la misma transfer. Ya, nos damos una previa sobada y ahorita vamos a hacer ya pelar, ya para que puedan ver cómo trabaja la máquina, ¿ves? Yo lo saqué y como ven, ahí está el transfer, ya para que puedan ver ahí el acabado del transfer. Ya para que puedan ver una tela dry. Ahorita lo voy a hacer una demostración con una tela jean, ya para que puedan saber, porque hemos tenido también unos clientitos que dice que no sale. Le voy a hacer demostración ahorita, ¿ya? Ahí está el papel transfer. Aparte, antes que me olvide, usted quiere, lo ve muy opaco lo que es la figura, lo podemos sacar brillo. Ahora, ¿cómo sacamos el brillo? Ponemos de nuevo, sacar la transfer, ¿ya? Como ven,
ponemos nuestro papel teflón, como ven acá, la ponemos encima, movamos bien el polo por si acaso, es una recomendación, y ponemos, como ven, su tela, una telita dry, una tela de algodón encima, nada más. Y vamos a contar 5 segundos nada más, ya mentalmente. Yo bajo y ya tengo que ir contando ya. 1, 2, 3, 4 y 5. Levanto. Ya. Saco la tela de acá encima, ¿no? Que he puesto yo. Le doy una previa sobada. Ya. Y lo saco de la transfer, ¿no? Y quiero que esté frío, frío, frío. Ya lo voy a poner ahí un rato, nada más que enfríe un poco. Ya. De ahí ya lo saco. Y te va a salir un poco brilloso, como ven, ¿no? El acabado, ¿ver? Un poco más brilloso. Es como dice, le dicen fijado, ¿no? Fijado para que no se pueda levantar y pueda tener un buen acabado en lo que es en tus polos, ¿no? Ahí está para que vean, ¿ya? Ahí está. Ya. Ahora vamos a probar en jean también, ya para que vean ustedes. Porque ahí dicen, por ahí me han dicho, no, no me sale. Esta es una tela jean, pero que vean. No lo podemos poner acá, igualito. El mismo sistema, le damos una previa planchada para que vean ustedes también, amigos, para que no digan, uy, me he engañado, o de repente está mintiendo, no, solamente me está hablando y no me dice, no es verdad lo que están haciendo. Ahí está la tela allí, papel transfer, y lo vamos a poner acá, igualito, el mismo sistema. Bajamos, esperamos de que de 13 a 0 que tiene que llegar, va a timbrar la máquina para que vean ustedes. Ya, ahí está, como ven, ya está menorando, ya estamos llegando al punto ya de quiebre de sonido. Ahí está, el sonido, igualito. Levantamos en seco, subimos arriba, agarramos, como le dije, una tela, le damos una previa sobadita, ya, a todo el contorno. Y igualito vamos a hacer, ¿no? Que va a salir en tibio, tibio lo tenemos que sacar, ¿no? Ya, ahorita nosotros lo estamos sacudiendo para enfriarlo rápidamente, para que puedan verlo rápidamente, ¿no? Porque eso puedan saber ustedes cómo trabajar. Ya, igualito. Todo eso lo van a sobar todo el contorno. Ya, y lo vamos a despegar. Mira, como ven, despegamos. Ya, por si acaso, que no sea tampoco no tan muy, muy tibio, ni tampoco muy frío, para que pueda salir. Y ahí está, como ven. En tela jean, hemos hecho ahí el sistema de transfer. Ya, ya igualito hemos hecho acá también, en ambas caras, ¿no? Para que ustedes vean que está trabajando en la máquina. Ya, ahora, como le dije, ¿no? Si quieren fijarlo, queda un poquito más brillosito, igualito, ¿no? Agarran su papel, lo ponen encima, bajan, cuentan 5 segundos mentalmente, 1, 3, 4, 5, después lo levantan, después que deja que enfríe un poco, lo levantan y van a sacar más brillo. Ya, para que puedan ir sabiendo. Ya, estos son para todas las personas que de repente quieren trabajar con jean. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo que es, por si acaso, el sublimado. Igualito, agarramos una tela, puede ser de algodón o dry, ¿no? Para que pueda ser de polo deportivo, podemos poner nombre, ¿no? Como ven, nombre o dibujo, para que puedan trabajar bien. ¿Ya? Igualito, ¿ves? Como nos colocamos bien esto. Bajamos suavemente, nada más planchamos bien y ponemos el diseño del transfer, del sublimado. Ya, este es el sublimado. El sublimado, como ven, se nota. A diferencia del transfer, no. Se tiene que ver contra la luz para que puedas ver el sistema de transfer. Ya, ahí está el sublimado, ¿ya? Es un búho para que vean. Lo ponemos de esa manera. Ya. Y ahora, lo que nosotros habíamos puesto 13, ahora lo vamos a poner en 30. Mayormente trabajamos en 30 segundos. ¿Ya? Como ven, esta flechita es para subir y la otra flechita que es para abajo es para bajar. ¿Ya? Ahí, ahora sí, ya que hemos puesto el tiempo, ya hemos ya programado, ahora vamos a trabajar. Bajamos. Como ven, de 30 a 0 tiene que llegar. En ese transcurso ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden ir como en los polos, ¿no? Van haciendo otras cositas hasta que la máquina te avise de que va a estar trabajando. Y cuando ve que ya te timbre, ya lo tienes que ir levantando. A diferencia en la transfer, sublimado, miren, sublimado. En el sublimado se va a sacar al momento nada más. No esperemos que esté frío, tampoco que esté caliente, sino al momento de que ya se levanta la tapa de la transfer, ya vas a tener que sacarlo para que vean cómo graba.
levantamos, como vemos en el video que estamos haciendo, levantamos el papel. Y como ven, ahí está. ¿Ves? De lo que estaba acá ha pasado acá, al polo. Pero lo que lo vean, ahí también lo ven. Ahí está. El sublimado. Ya, para que vean. ¿Ya? Trabaja en 30 segundos, ya, en 210. O también puede ser menos, ¿no? Más o menos sea una pros, o puede jugar con el tiempo o con la temperatura, como ustedes quieran trabajarlo. Pero yo lo trabajo en 210 y le pongo 30 segundos lo que es en sublimado. Y en transfer, como ya que hemos hecho primero, es igual 210 y en 30 segundos. También puede ser menos, puede ser en 200 y puede ser en 14 o en 15, ¿no? Pero yo lo trabajo en 3 segundos y en 210. Ya ahí está el sublimado, ya para que vean. Ya, para que pueda ser, ¿no? Pues en dry o una tela de algodón color claro, ¿no? Color blanco. Ahora vamos a hacer lo que es piedrería. Ya vamos a poniendo acá a un lado para que puedan hacer ver cómo trabaja en piedrería. En piedrería se puede trabajar también lo que es en jean. Y también puede ser en algodón, por si acaso, ¿no? Para que puedan ir sabiendo. Ah, miércoles. Aparte hay que tener cuidado siempre con la parte de arriba para no quemarse, ¿ya? Bajamos un poquito, ¿no? Una previa planchada, ¿no? Y vamos a poner lo que es la piedrería. Vamos a poner esta piedrería que ven acá, y un osito para que vean. Pero para los jeans también se puede poner, pero ya en cosas más pequeñas, ¿no? De acuerdo a como ustedes le quieren poner a su pantalón. Hacemos esto, despegamos, como ven, el papel piedrería, para que puedan trabajar, ¿ya? Sacamos con cuidado, ¿no? Para que pueda agarrar bien el diseño, ¿ves? Agarramos y pegamos al polo, ¿no? A donde lo quieran pegar en la piedrería, ¿ves? Lo pegan bien bonito, chévere. Y ahora ya no vamos a trabajar con 30, vamos a trabajar con 5 segundos nada más. Ya que necesita para piedrería, ya para que puedan ir ustedes sabiendo. Y ahora sí, como ven, igual en 200 lo estoy trabajando, en 210 y en 5 segundos. Bajamos. Igualito, esperamos que suene el timbre y lo levantamos. Ya ves, ya sonó. Levantamos suave y subimos para arriba. Y eso, por si acaso, amigo, se saca en frío, frío, frío. No se saca ni en tibio ni en caliente. Se saca frío, 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 ¿ya? Ahorita nosotros lo vamos a tratar de rápido enfriar, ¿no? Para poderlo sacar el plástico de encima, como ven, ¿no? Para que puedan ver el diseño cómo sale, ¿no? ¿Ya? Para que puedan ver eso, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, para que vean, ahí está. Estamos de que termine más bien pegar. Por si acaso, no cometen el error de planchar y al toque despegar, porque por si acaso esto tiene una goma especial que se va a herir a la tela, ¿ya? Se va a pegar a la tela. Si usted lo saca antes, se va a despegar y se va a ver feo en tu polo, ¿no? Lo que quieran hacer, ¿no? En su producción. Ya siempre que esté eso de acá, tiene que sacarlo en frío, lo que es en piedrería, ¿ya? Está un poco ya frío, ya está listo, casi. Y ahora sí, lo despegamos, mira, para que vean ustedes. Saco el plástico encima. Miren cómo quedó. Hermoso, ¿ver? Para que vean. Ya lo que es la piedrería. Ya es en piedrería, es en 5 segundos, ya, 210 grados, ¿no? Y lo sacamos en frío, ya, para que puedan saber. Piedrería se saca en frío, totalmente frío. Ya, ahí. Para que vean los acabados. Ahora vamos a mostrar, ¿no? Lo que hemos hecho. Lo que es piedrería, lo que es sublimado, ya, para que puedan ir viendo, ya, examinan las tres funciones, piedrería, sublimado y lo que es transfer, ya, transfer lo que es en algodón, en tela dry, ¿no? O también en otros trabajos, ¿no? Ya, para que vean, ahí están los tres. ¿Ya? En tela jean o en algodón puede ser en transfer. Lo que es sublimado igualito puede ser en tela dry o algodón. Lo que es en piedrería igualito puede ser algodón, puede ser también lo que es lanilla también, o hilo, o me echo también chompa de hilo, después poner la piedrería y también en jean. Ya ahí están los tres, las tres funciones. Ya para que vean
Ya bueno, ya en otra oportunidad ya estaremos añadiendo otras cosas, ¿no? Para que puedan ustedes saber. Gracias. Espero que les haya gustado el video y que hayan tomado muy bien las recomendaciones que le da el técnico Jesús sobre la máquina Transfer, en este caso en la marca Metal Max. Claro, la máquina te puede hacer diferentes funciones como piedrería, como sublimado, como estampado. En este caso deberías de cambiar siempre los papeles y también las temperaturas y los tiempos, dependiendo del tipo de trabajo que vas a hacer. En esta ocasión se trabajó lo que es piedrería, como lo indicó el técnico, se trabaja con la misma temperatura pero con diferentes tiempo, 8 segundos, lo que es sublimado se necesita más porque es tinta, 25, y en lo que es transfer más o menos un estimado de 12 o 13 segundos para que te pueda quedar de buena calidad. Claro, también sacas uno en tibio, uno en frío y otro de frente normal, ¿sí? Nosotros somos la empresa Astorima Corporación, estamos ubicados en la prolongación Huánuco 1711, segundo piso, al costado del Parque Canepa. También puedes comunicarte con los teléfonos que están en pantalla para cualquier dudita que te haya quedado, cualquier información sobre la máquina, en este caso de la que es la Transfer Metal Max con sistema de ahorro de energía. Déjanos tu like, comparte el video. Con nosotros será hasta una próxima presentación.